Cachorritas, soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Lamento Beyond the Void en la ruta común. Y recordarán que pues Asato se ha unido a nosotros con el desacuerdo de Rai, pero pues a Konoha le valió un pepino. Se va a hacer lo que él quiere hacer porque es el sanga que él manda. Y pues a Rai no le queda otra que aceptar a Asato. Así que pues, ¡a darle duro! Que por cierto, el video de hoy va a estar un poco más largo, ya que siempre les he traído videos bien cortitos de lamento, pero como mi traducción ya está más adelantada, esta vez les traigo un video largo. Así que, pues a darle duro. Espero poder acabar hasta donde planeé terminar el juego, porque me estoy muriendo de sueño, la verdad. Estoy algo cansada. Tal vez sean porque ya estoy de vacaciones y creo que como ya estoy relajada, mi cuerpo ya está como que... Pero no. Es mi hora de hacer gameplays y dije, no, tengo que hacer lamento. Hoy toca lamento. Y aquí estoy con lamento. Pues a darle duro a ver hasta dónde llego. Hasta dónde aguanto mi sueño. ¿Dónde íbamos? Oh, sí. Puso una mano sobre el pecho de Asato para evitar que se arrojara sobre Rai. Luego volteó una mirada acusatoria hacia el gato en cuestión. Asato se volteó hacia Konoe como si le preguntara por qué lo detuvo, y Rai simplemente se burló y se alejó. Asato y Rai me recuerdan a Tirsa y a Luna, las dos gatas que tengo en mi casa. Tirsa es mi gata, ella es una gata anciana, la tengo desde que yo tenía 13 años. Y pues tiene 16 años de edad, mi gata. Y Luna tiene 7 años, es más joven. Y siempre le encanta estar molestando a mi Tirsa. Y siempre están roñosas las dos. Se toleran de alguna manera, pero no se quieren realmente. Entonces, viendo a Sato y a Rai, me recuerda a ellas. Porque Tirsa es de un color, bueno, es de multicolor. Es una gata como atigrada. Pero Luna es una gata blanca. Así que me recuerda mucho Luna Rai. A excepción de que Luna tiene sus ojos dorados y Rai los tiene azules. Es la única diferencia. Y como Tirsa es multicolor, también en sus colores tiene color negro y café. Y eso me recuerda a Sato. Solo que los ojos de mi Tirsa son verdes, no azules. Ay, ya voy a ver a Sato y a Rai de otra forma. Bueno, ya, sigo. Ya me fui por otro tema. Konoe, sin darse cuenta, dejó escapar un profundo suspiro. Se sintió ansioso por el futuro. Le dolía la cabeza. Tener que soportar a estos dos, ¿cómo no te va a doler la cabeza? Rai dijo que haría guardia hasta el amanecer y se subió a un árbol. Konoe y Asato se sentaron alrededor de la hoguera sin decir mucho en particular y se hundieron en la noche del bosque. La mente de Konoe siempre estaba ocupada. Las llamas se reflejaban en sus ojos. Asato había dicho que había sentido algo desagradable en Rai. Sonaban como palabras pronunciadas en el fragor de una pelea. Pero Konoe no pudo evitar preocuparse de que Asato realmente hubiera sentido algo. De hecho, Konoe también había sentido cierta incomodidad por Rai.
Cuando Rai y Asato lucharon, en ese momento, Rai paró la espada que Asato lanzó hacia abajo. En ese momento sintió que vio a Rai reír. Debido a que había comenzado a impacientarse, el recuerdo era un poco vago y poco claro. Quizás simplemente lo había imaginado, pero Konoe tenía la sensación de que algo similar había sucedido antes. Además, gradualmente comenzó a comprender los hábitos de Rai mientras peleaba. Su centro de gravedad se inclinó ligeramente hacia la derecha. De vez en cuando, levantaba el brazo para protegerse la cara. Parecía que estaba protegiendo su ojo derecho vendado. Por alguna razón a Konoe le parecía eso. Tal vez lo estaba imaginando o lo estaba pensando demasiado, pero recordó la respuesta del chamán. Donde hay luz hay sombra, lo es para cualquiera. Eso había dicho el chamán. Es así para cualquiera. No tenía la intención de pensar demasiado en eso, pero cuando se le mostró a Konoe un pequeño vistazo como ese... No, no era suficiente. Sacudió levemente la cabeza como para rechazar el pensamiento. Por ahora había otras cosas que hacer. Konoe. Cuando Asato gritó abruptamente su nombre, el corazón de Konoe dio un vuelco. ¿Qué pasó, mi queridísimo Asato? Cuando miró hacia arriba, Konoe vio los ojos azul oscuro mirándolo, el rojo del fuego reflejado en ellos. ¿Dónde? ¿Qué pasa? Sakki wa sumanakatta. Lo siento mucho por lo de antes. Estaba ansioso y confundido. Sus orejas negras se bajaron en disculpa. ¡Ay, qué mono! Ya. ¿Nani ka attan daro? Shikata nai. No. Algo te pasó, ¿verdad? No se puede evitar. Cuando respondió, Konoe sintió un secreto alivio de que Asato estuviera hablando con él. ¿Nani ga atta ka? Hanashite kureru ka? ¿Me contarías lo que te pasó? Ah. Sí. Y entonces Asato comenzó a hablar en un tono bajo y modesto. La razón por la que había desaparecido era casi exactamente como Konoe había pensado. Esa noche, mientras Konoe dormía en el árbol, un perseguidor Kiran había llegado cerca. ¿Ottega? ¿Un perseguidor? ¡Soda! ¡Dakara! ¡Cochira no ibasho ga kizukareru mae ni! ¡Kira no neko no me o hikitsukete hanareta! できるだけ遠くまで. Así es. Por eso, antes de que pudiera averiguar dónde estabas, te dejé para llamar su atención y alejarlo lo más lejos posible. En otras palabras, Asato había arriesgado su vida en ese entonces para que el perseguidor de Kira no encontrara a Konoe. Sus orejas se doblaron hacia atrás en agradecimiento. Gomen. Kedo, buji de yokatta. Hontou ni. Lo siento, pero me alegro que realmente estés bien. Konoe ga ayamaru koto wa nai. Ore wa Konoe o mamoritakatta. Dakara yatta. Sore dake da. No es algo por lo que tengas que preocuparte. Yo quería protegerte. Por eso lo hice. Eso fue todo. Ay, Asato es tan mono. Puro amor con Asato. Puro amor. Así se ve en mi corazón, ¿verdad?
Mientras Asato emitía un alegre zumbido en el fondo de su garganta, la punta de su cola tocó la cola de Konoe. El roce casual de piel le hizo cosquillas. ¡Asato! ¡Quién te enviera! Todavía no entramos a tu ruta y andas toqueteando. Abrazando sentimientos tanto de timidez como de disculpa, Konoe bajó la cabeza vacilante y abrió la boca. Oremo, hanasio. Asato to hanareteru aida, iroiro atta kara. Yo también te contaré, porque han pasado varias cosas desde que nos separamos. ¿Iroiro? ¿Varios? Ah. Sí. Ahora era el turno de Konoe de hablar. Sobre Rai, Ransen y luego sobre ser un sanga. La parte de ser un sanga en particular pareció sorprender a Sato. ¿Sanga te? ¿Ano sanga ka? ¿Uta o utau? ¿Sanga? ¿Te refieres a eso sanga? ¿Los gatos que cantan? Konoe asintió y las orejas de Asato se animaron y su cola se balanceó en amplios arcos. En sus ojos había una luz burbujeante como un niño que acababa de descubrir un tesoro. Realmente los toga aprecian demasiado a los sangas por lo que veo. ¡Sugoi na! ¡Konoe wa sugoi! ¡Sorprendente! ¡Konoe eres sorprendente! ¡Bets ni! Mada taishita uta ga utaeru wake ja nai. No realmente. Todavía no puedo cantar bien. Demo, sanga da. Sanga wa kichou da to Osa ga itte ita. Konoe wa sugoi. Pero eres un sanga. El anciano dijo que los sangas son muy preciosos. Eres increíble, Konoe. Increíble, increíble. Seguía diciéndolo y diciéndolo, haciendo que Konoe volteara la cara avergonzado. Asato parecía realmente impresionado, como con un ronroneo retumbando en su garganta. Kondo, Konoe no uta ga kiite mitai. Para la próxima vez, me gustaría escuchar tu canción. Uta ga umai toka, soyu koto ja nai daro, sanga wa. Ser un sanga no se trata de cantar bien, ¿cierto? Demo, kiite mitai. Pero quiero escucharte. Sintiendo que estaba traicionando a algo, si se negaba, Konoe estaba completamente perdido. Akatta. Kondo na. De acuerdo. Será para la próxima vez, ¿de acuerdo? De mala gana sintió con la cabeza después de todo, sintiéndose abatido por la persistencia de Asato. Asato simplemente ronroneó más feliz que nunca. Ay, me encanta cuando dice que ronronean. Soreori, ¿kata wa daijoubu ka? Más importante, ¿tu hombro está bien? Ah, daishita kizu janai. Sí, no es una gran herida. La herida roja que corría por el hombro ya estaba seca. Todavía parecía doloroso, pero afortunadamente no parecía ser demasiado profundo. Aliviado, Konoe dejó escapar un suspiro. Al mismo tiempo, un bostezo brotó y él lo reprimió. Debido a esta sensación de relajación, una ligera sensación de somnolencia tiró de él. Skoshi yasunda hou ga ii. Será mejor que descanses un poco. Sou da na. Tienes razón. Konoe se acostó y enroscó su cola alrededor de su cuerpo, escuchando el chasquido de la hoguera. こんなところで道草かい。のんびりしてるね。 Pasando el tiempo en un lugar como este, así que estás libre de preocupaciones. What? Alguien llegó. De repente, una voz susurró junto a su oído.
Chale, le salió chamuco. Sus ojos se abrieron de golpe y se levantó de un salto. Ray debió haber detectado una presencia porque saltó desde arriba, haciendo crujir las hojas y las ramas. Asato también se puso en alerta, recorriendo con la mirada a los alrededores. Konoe sintió que todo el pelaje de su cuerpo se erizaba con cautela. Esa voz de ahora tenía que ser... ¡Cochi da yo! ¡Estoy por aquí! Cuando miró hacia atrás, ese payaso, Firi, flotaba en el bosque oscuro. Después de poner una mano en su cintura, Firi puso una mano en su pecho exageradamente, lentamente y se inclinó. ¡Omae! ¡Tú! ¡Oya! ¡Nakama ga fueta ne! ¡Kokoro zuyoi! ¡Tanomoshi! ¡Yokatta ne! ¡Oh! ¡Tienes más amigos! ¿Te sientes más fuerte? ¿Más confiado? ¡Qué bueno por ti! Firi miró a Rai y a Sato y se inclinó ante cada uno, su sonrisa tan burlona como su voz. Tan pronto como lo hizo, Konoe sintió un fuerte resentimiento. ¡Konoe! ¡Konoe! Konoe ya se había arrojado sobre Firi. La vista de Firi hizo que la ira incontrolable repentinamente se desbordara adentro. ¡Otto! ¡Oh! Firi esquivó rápidamente las garras de Konoe con su ágil cuerpo, como si estuviera hecho de agua. Konoe se dio la vuelta y una vez más capturó a Firi en su vista. Sus pupilas eran delgadas como agujas y un gruñido bajo y amenazador se derramó de sus labios. ¡Oh, ¡Sonnaniokornayo! ¡Tatakai ni kita wake janainda karasa! ¡Oh, qué miedo! ¡No te enojes tanto! ¡No es que haya venido a pelear! Firi aterrizó en el suelo con la punta de los dedos de los pies, sonriendo con picardía. Konoe estaba a punto de saltar sobre él de nuevo cuando Asato lo agarró por el hombro. Konoe, dame da. Konoe, no lo hagas. Respiró profundamente para intentar calmarse, sus sentimientos despertados un tanto pacificados por la voz de Asato. Sus manos temblaron levemente en respuesta. So, so. Acepte mo ii koto nante nani mo nai yo. Donna ni jikan ga nakute mo, yuttari migamaeru yoyu ga nai to ne. Correcto, correcto. No hay razón para impacientarse. Aunque debe ser difícil quedarse parado cuando se te acaba el tiempo. Omae. Nan no yo da. Tú. ¿Qué quieres? Iroiro ganbatteru mitai janai ka. Kono mori no sa, nagaiki no neko no tokoro made wazawaza hanashi o kiki ni ittari. Parece que estás haciendo todo lo posible. En particular, vine a este bosque para escuchar lo que el viejo gato tenía que decir. ¿Cuál viejo gato? Sabía todo, por alguna razón. Firi se rió, moviendo la cabeza lentamente, divertido. Rai preparó su espada, inclinó la cabeza y miró a Firi. ¿Omae no hanashi ni atta no ga koitsu ka? ¿Es este el tipo del que me hablaste? ¡Hey! ¡Wadai ni noboru hodo no sonzai nano! ¡Ore tte! ¡Ureshii ne! ¡Hey! ¡Hay muchas personas hablando de mí! ¡Eso me hace muy feliz! ¡Tamare! ¡Cállate! Este men... ¡Omae! ¡Omae kara wa... ...iya na kehai ga suru! Tú...
Siento algo malo acerca de ti. Asato se agachó. Sus orejas se aplastaron mientras gruñía. ¿Nanda yo sore? Ore wa mada nan ni mo shite nai tte no ni sa. ¿Qué significa eso? No he hecho nada todavía. Kono e ga kurushinderu no wa omae ga nani ka kankei aru ndaro. ¿Tienes algo que ver con el sufrimiento de Konoe, verdad? Hidoi na. ¿Zenbu ore no sei da tte iu wake? Nakete kichau na. Mo. ¡Qué cruel! ¿Estás diciendo que todo es mi culpa? ¡Oh, me vas a hacer llorar! Este güey... ¡Es una diva! La putidiva de lamento. Pero no hay más putidiva que nuestro Lloyd en Lucky Dog, la verdad. No puede haber alguien más zorra que él. Bueno, sigamos. Firi hizo una mueca de lástima. Se puso una mano en la frente y se tambaleó hacia atrás. Pero poco después se dio la vuelta con una sonrisa traviesa. Ore wa ne, shinsetsu ni mo omae tachi o annai shite sashiageyou to shite ru wake. Mushiro kansha shiro yo na. Yo solo he venido para guiarlos al ambiente. Perdón, para guiarlos amablemente. Deberían estar agradecidos. Dare no tsukai da. ¿A quién le sirves? ¿Shiritai? ¿Shiritai yo ne? Iyo, sore ya. Saigo ni oshiete ageru. Sore made, ore no hanashi o damatte kiki na. ¿Quieres saberlo? Supongo que quieres saberlo. Bueno, te lo diré. Ahora solo escuchen en silencio hasta el final. Firi juntó ambas manos y luego hizo un gesto con una hacia lo profundo del bosque en la dirección a donde me dirigí, a donde se dirigía Konoe y los demás. ¿Kono saki e susumu tsumori nan daro? Susunde goran. Mo sugu soko. Me to hana no saki ni ii mono ga aru. ¿Planeas ir por este camino, verdad? Sigan. Hay algo bueno esperando justo atravesando esa roca. ¿Ii mono? ¿Algo bueno? So. Demo, nakami wa oshiete agenai. Sore itchattara tsumaranai kara. Ne? Sí, pero no te lo diré. Porque eso sería aburrido, ¿cierto? Inclinando su rostro sonriente, Firi se volteó hacia Sato en búsqueda de aprobación. Asato mostró furiosamente sus colmillos. ¡Kowai ittara nai! ¡Tomokaku ne! ¡Saki e susunde goran! ¡Oh! ¡Das miedo! Como sea, vayan allí y vean. ¡Wana da! ¡Es una trompa! Sa ne. Shinjiru mo shinjinai mo omae tachi no katte. Somo somo, kouste oshieteru koto jitai, saigo no nasake kamoshirenai. Ore no ne. ¿Quién sabe? Depende de ti creerme o no. En primer lugar, decirte que esto es como un acto final de misericordia. Y proviene de mí, ¿sabes? Con un toque, Firi despegó del suelo. Su pequeño cuerpo se elevó suavemente en la oscuridad del bosque. Iluminado por la luna de la sombra, Firi se volteó y ofreció una mano blanca y delicada a los gatos que estaban debajo. Les hizo señas en silencio con la yema del dedo. Rix-sama wa omae to aeru no o tanoshimi ni shiteru yo. Dakara, hayaku oide. Rix-sama está ansioso por verte, así que apúrate y ven rápido. Rix... ¿Leaks? ¡Mate! ¡Espera! Como si Firi caminara sobre el agua, avanzó lentamente, paso a paso. ¡Ah! ¡Desapareció el men!
Teletransportation. Teletransportation. Asata se abalanzó. Sin embargo, Firi de repente dio un salto mortal y desapareció en la oscuridad del bosque. ¡Nigashita! Se fue. Cuando aterrizó en el suelo, Asato dejó escapar un gruñido de frustración. Konoe miró fijamente el lugar vacío donde Firi había estado por un tiempo. Justo antes de huir, Firi había dicho un nombre que ahora pasaba por la mente de Konoe. Lick-sama está ansioso por verte. Licks. ¿Licks? Murmuró en voz alta. Licks. Firi definitivamente dijo eso. ¿Era la identidad de la tercera persona involucrada con él? Licks. Era un nombre que había escuchado en alguna parte antes, pero no podía recordar dónde. ¿En dónde? ¿Dónde? Licks-ka. Licks. Konoe se volteó hacia Rai con una fuerza que lo sorprendió incluso a él. ¿Sabes? ¿Lo conoces? Es el infame hechicero. Oremo, Osa kara kiita koto ga aru. Yami no moushigoto yobarete iru majutsushi ga iru to. También supe de él por el anciano. Es el mago conocido como el hijo de la oscuridad. Oh, eso era todo. Konoe recordaba ahora. Era un nombre transmitido durante mucho tiempo entre los gatos de Sisa. Por eso le resultaba familiar. Sin embargo, se pensó que era solo una leyenda, un cuento de hadas. Se decía que un hechicero oscuro llamado Licks vivía solo en el bosque desde la antigüedad. Su existencia no era más que una fantasía para Konoe. Pensó lo mismo de los demonios. Si yatsu ga jujutsu shi no itteita kuromaku no shoutai da to shitara, yakkai da na. Si esa es la verdadera identidad de la mente maestra de la que hablaba el chamán, esto podría significar problemas. Mientras envainaba su espada larga, Rai frunció el ceño con amarga ira. Kindan no majutsu o kushi shite taiko no tamashi. Akuma o mo shoukan suru. Leikoku muhi de chi mo namida mo naku. Ki ga touku naru hodo no nagai toki o iki. Tasha to no sesshoku o kiratte. Kekkai no uchi ni mi o hisomete iru toyu. Hace un uso completo de la magia prohibida y convoca almas. Invoca demonios ancestrales. Es incomparable en su crueldad, a sangre fría. Y se dice que se ha escondido durante incontables años detrás de una barrera, odiando a los demás desde la distancia. ¿Licks-te, hontouni sonzai shite iru no ka? ¿Este Licks realmente existe? Soyu koto ni wa natte iru. Da ga, subete ga nazo ni tsusumarete ite, donna kao o shite iru no ka, doko ni iru no ka dare mo shiranai. Ima no kono. Eso es solo lo que se dijo. Pero está tan envuelto en misterio que nadie sabe cómo es, dónde está o si es real. Ahora esto. Con la pupila de ese ojo azul pálido dilatándose, Rai miró hacia el cielo completamente negro. Utsuro ni okasare tsutsu aru sekai no ihen mo Licks no mokuromi dewa nai ka toyu uwasa ga aru. Existe el rumor de que el vacío que erosiona el mundo puede ser uno de los planes de Licks. ¿Utsuro ga? ¿El vacío? Si sus emociones reales no respondían, su imaginación no podría ponerse al día. Incluso si existiera Licks, ¿por qué él?
tratando de relajar sus emociones extrañamente intensificadas. Konoe respiró lenta y profundamente. Saki no doukeshi no kotoba. Los palabras de ese payaso de antes. Rai miró a través de la oscuridad del bosque y abrió la boca. Kono saki ni wa kakujitsu ni wana ga shikakerarete iru darou na. Definitivamente ya han tendido una trampa. Rai miró a Konoe como si quisiera preguntarle. Como Firi los había provocado así, no podía no haber nada. ¿O se estaba burlando de él? No, estaba jugando con él. Pero ahora no podían retirarse. ¡Wana daro to nan daro to kankei nai! No me importa si es una trampa o no. ¡Yake ka! ¡Desesperado! ¡Chigau! ¡Himasara nigedashita tte shouga nai daro! ¡Dattara tsukkonde! ¡Tsubushite yaru! Es diferente. Incluso si huimos, no hay forma de salir de esto. Vamos a interrogarlo y aplastarlo. ¿Leaks o ka? ¿A Leaks? Creo que a Rai le gustó lo que Konoe está diciendo, porque ven la sonrisota que tiene en la cara. Tiene cara de ese es mi sanga. Asato, quien había estado en silencio... escuchó un ligero placer en el tono de Rai. Sí, se nota su cara que como que le gustó lo que dijo Konoe. ¿Leaks ga Konoe no teki nano ka? ¿Leaks es el enemigo de Konoe? Asato, quien había estado en silencio hasta ahora, soltó un gruñido. ¿Sono noroi mo Leaks no sei nano ka? ¿Esa maldición también es culpa de Leaks? Tabu. Probablemente. Ay, Asato. Asato sacó sus garras y rascó el tronco de un árbol justo a su lado. El arbusto se estremeció cuando sus garras se hundieron profundamente y varias hojas cayeron revoloteando. Ore ga korosu. Konoe o kurushimeru yatsu wa tatoe donna neko de arou to yurusanai. Lo mataré. No importa qué tipo de gato sea. No lo perdonaré por hacer sufrir a Konoe. Yoku shitsukete aru na. Lo has entrenado bien. Lo has entrenado bien. Son nan janai. No es así. Respondió Konoe avergonzado. Se preguntó por qué Asato solo se enojaría así cuando se preocupaba. Pero eso lo alegró. Dado que eran tan similares, Konoe sintió una gran sensación de intimidad con él. Sin embargo, no pensó que hubiera hecho nada para que Asato dijera cosas así. Debido a que Asato no era bueno con las palabras, tal vez lo dijo de esa manera inconscientemente, pero Konoe se sorprendió por dentro de lo franco que era su tono. Chōkyōshi ni demo nattara dō da? ¿Qué te parece si te conviertes en un entrenador de animales? Hichichi, hitogoto oi, anta wa. Esas palabras están de más. Cuando Konoe lo miró, Rai se rió audazmente y se cruzó de brazos, sacudiendo levemente la cabeza. 4匹の悪魔に黒幕はリークスか。面白い。4 demonios y Leaks moviendo todos los hilos. Interesante. Hitogoto da na. Lo dices como si este asunto no fuera de tu... Perdón, lo dices como si este asunto fuera de otra persona. Hitogoto da. Es asunto de otra persona, ¿no? Ore wa hitogoto janai. Para mí no es asunto de otra persona. Y Asato tan mono. Por un momento, una chispa vívida voló entre Rai y Asato. Ya van a empezar otra vez. Baka neko ga. Gato estúpido. Korosu. Te mataré. Ii kagen ni shiro yo. Ya basta.
Suspirando, Konoe detuvo a los gatos antes de que se sacaran los ojos. Pero por otro lado, sintió que esta situación era inusual. Por lo general, los Ribica luchaban solos. Cualquiera que sea la razón, los gatos de diferentes tribus rara vez se reunían con un solo propósito. Lix el hechicero. Y luego estaban los demonios. Honestamente, todavía no se sentía real. Era una historia demasiado grandiosa. Pero lo que sí era cierto es que Konoe estaba seguro de que no podría enfrentarlo solo. ¡Ah, mi compu se va a apagar! ¡Uy! El cargador. ¡Listo! La hoguera se apagó en poco tiempo, pero tampoco tardaría mucho en llegar el amanecer. Sin el fuego, Konoe decidió trepar a un árbol alto para vigilar. Inevitablemente, Asato y Rai se quedaron solos juntos. Con eso en mente, miró hacia abajo y vio que ambos no estaban cerca del uno del otro. Parecían estar sentados, algunos separados a propósito. Konoe se inclinó contra el maletero, sonriendo con ironía. Konoe se sentó en una rama grande y observó cómo el bosque murmurante se abría debajo de él. Un aire fresco y confortable se elevaba desde abajo. De repente recordó cuando Rai habló del vínculo entre Toga y Sanga. Sus habilidades crecieron cuando su confianza se profundizó. ¿Qué eran los lazos y la confianza? ¿Lazos del corazón? En la superficie podría explicarlo así. Pero, ¿qué eran específicamente? ¿Cómo se conectaron? En este momento no sabía la respuesta. Rai y Asato. ¿Y qué pasa con los muchos otros gatos de Sisa? Después de tomar un breve descanso, Konoe y los demás se dirigieron al bosque. Ahora, un equipo de tres desde que se encontraron con Asato. La vegetación continuó sin cambios durante un tiempo, pero de repente se interrumpió su vista y se aclaró. Habían logrado atravesar el bosque. A su izquierda había una pared de roca y los árboles salpicaban el área frente a ellos. No muy lejos vio sombras de lo que podrían ser edificios. Quizás ese era el pueblo. Por un momento Konoe se detuvo y miró en silencio. Bajo la luz de la luna, la silueta del pueblo se destacaba inquietantemente. Konoe sintió una leve tensión recorriendo el aire a su alrededor. Sintió en su pecho que Asato y Rai debían haber sentido lo mismo. ¿Qué les esperaba? La base de su cola se puso rígida. Después de una breve pausa, Konoe reanudó su movimiento hacia el pueblo, sin esperar a los demás. Con la ayuda de la luz de su antorcha, la aldea se levantó de la oscuridad a medida que se acercaban. ¿No sintieron la presencia de otros gatos porque era la oscuridad de la noche? De cualquier manera, una atmósfera solitaria y desierta flotaba en el aire. Vaya, eso me recordó a la aldea de Kira. Finalmente, llegando a la entrada del pueblo, pusieron un pie dentro. Varias casas pequeñas, pero de aspecto acogedor, estaban apiñadas al costado de la carretera oscura. Aparte de eso, no había nada. Tampoco había antorchas ni lámparas alumbrando el camino. Finalmente, el olor de un gato rozó la punta de la nariz de Konoe. Todas las puertas de las casas estaban cerradas, pero aquí había gatos.
Sin aliviar su cautela, Konoe sintió una presencia mientras avanzaba más hacia la parte de atrás. Así que miró hacia atrás. Achis, ¿realmente hay gato? ¿Hay otros gatos? Después de ese débil chillido, Konoe escuchó a alguien caer. ¡Santa madre! ¡Está anoréxico! Está re flaco ese pobre hombre. Cuando miraron, vieron a un gato que se había posado sobre su trasero, mirándolos con ojos asustados. Aunque tenía una antorcha y una hacha pequeña en sus manos, casi habían sido lanzados peligrosamente al suelo. No es de extrañar. Konoe, Rai y Asato habían desvainado sus espadas al mismo tiempo cuando se voltearon hacia él. ¡Tasquete, güey! ¡Corosanai de güey! ¡Ayuda! ¡No me maten! El gato, expuesto a tanta agresión, palideció y suplicó desesperadamente. Pero Konoe y los demás, habiendo desenfundado sus armas, ahora se sentían extrañamente decepcionados. Vieron y observaron al gato sentado allí. No importa cómo se lo mire, se parecía a cualquier gato de pueblo. Sumanai, odosu tsumori ja nakatta. Lo siento, no queríamos asustarte. Konoe extendió su mano y el gato la agarró a pesar de su miedo, tambaleándose inestable mientras se levantaba. ¿Anta tachi, nani shi ni kita? ¿Kono mura ni ittai nan no you da? ¿Todos ustedes, por qué vinieron aquí? ¿Cuál es exactamente su negocio en este pueblo? Tada no tori sugari da kedo. Estamos solo de paso. Tori sugari ga kono mura ni nan no you da? De paso? Pero ¿por qué están en este pueblo? Kono mura ni janai. Yō ga aru no wa kono mura no mukō ni aru mori da. No estamos aquí por este pueblo. Tenemos negocios en el bosque del otro lado. ¿Moshikashite anta tachi tada no tabi no neko ka? ¿Acaso ustedes son solo gatos viajeros? Pues podría decirse algo así, mi queridísimo gato con alta anorexia. Come más, en serio, come más. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. Ahora sí les traje un video largo, casi una hora. Bueno, 45 minutos, exactamente hablando. Pero pues hasta aquí lo dejamos. Ya terminé toda la parte de una de mis traducciones, así que finalizamos el video hasta acá. Lo prometido pues ya está hecho, así que cuando esté en YouTube, gócenlo. De tantos minutos que podrán gozar de este video. Y pues yo me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, unas muy buenas vacaciones para las cachorritas que sean estudiantes. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Matane!